Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial a Quien Aprende Más. Gracias por vernos. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir. Y nuevamente gracias por vernos. En esta ocasión vamos a hacer un tipo de prueba pues dinámica para hacer la comprobación de lo que es este termistor NTC5D13. 5D13, que como sabemos, para este tipo de termistores, al aumentar la temperatura, su resistencia va disminuyendo. ¿Listo? Entonces, buscamos su datasheet 5D13 NTC y nos aparece lo siguiente: unos datos que nos pueden servir para su comprobación. Nos dice que a una temperatura más o menos de 25 grados nos debe dar una resistencia de 5 ohmios. Entonces vamos a poner aquí nuestro multímetro con la sonda para hacer una medición de temperatura y como nos damos cuenta ahí tenemos 27 grados. Listo. Ahí seguimos teniendo 27 grados. Temperatura ambiente. Entonces vamos a usar este otro multímetro para hacer la medición de la resistencia. Entonces conectamos nuestro termistor. Lo ponemos ahí. Seguimos teniendo los 27 grados y ahora vamos a poner nuestro multímetro en medición de resistencia. Entonces ahí nos muestra, vamos a esperar un momento a ver si se estabiliza un poco. Entonces nos muestra a una temperatura de 27 grados. Una resistencia de 6.8 grados. Un poco más alta porque tenemos mayor temperatura. El datasheet nos dice que más o menos a 25 grados nos debe dar 5 ohmios. Aquí a 27 grados nos da 6.8 ohmios. 6.8 ohmios. Ahora, la teoría nos dice que si la temperatura aumenta, su resistencia comienza a bajar. Entonces, yo lo que voy a hacer es cogerlo en mis dedos. Se comienza a calentar un poco. Y nos damos cuenta cómo la temperatura, la resistencia, comienza a bajar. Lo froto para que se caliente un poco más y vemos cómo su temperatura comienza a disminuir. En este caso llegó a 6 ohmios. Listo. 6 ohmios. Ahora vamos a quitar este multímetro y vamos a hacer lo siguiente para ver un poco más su función y saber que se encuentra en buen estado. Tenemos ahí 6.6, comienza a subir apenas quito los dedos. Vamos a dejar que suba. Listo, vamos a darlo por ahí y vamos a usar un encendedor. Vamos a estar pendientes de nuestro multímetro.
Lo calentamos un poco y vemos cómo la temperatura drásticamente baja, alcanza a bajar hasta los 2.7 ohmios. Cómo la resistencia baja cuando aumenta la temperatura. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí vemos, bajó hasta 1.1. Y vuelve a subir su resistencia, apenas va perdiendo la calor. Bueno, esta es una prueba dinámica que podemos hacer para hacer la comprobación de este tipo de termistor, en este caso NTC5D13. Entonces, nos debe comenzar a subir la resistencia porque ya está perdiendo la temperatura. Si la queremos volver a bajar, ahí vemos cómo disminuye su resistencia. 4.2. Y luego comienza ya nuevamente a subir. Ahí vemos como casi baja totalmente su resistencia. Así que bueno, amigos, de esta manera podemos hacer la comprobación de este tipo de termistores NTC de una forma fácil y con elementos que tengamos en nuestras casas. Bien, amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir, recuerden, nunca dejemos de aprender y nos vemos en un próximo video tutorial.